La poeta y novelista nicaragüense Yoconda Belli fue galardonada este lunes con el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2023, considerado como el reconocimiento más importante de poesía en lengua española y portuguesa. El premio es otorgado por la Universidad de Salamanca y Patrimonio Nacional de España, con el que reconocen el conjunto de la obra de un autor vivo que, por su valor literario, constituye un aporte relevante al patrimonio cultural común de Iberoamérica. La obra de Yoconda Belli la integra una vasta serie de poemas, novelas, ensayos y cuentos caracterizados por su sensibilidad hacia los temas sociales y políticos, el empoderamiento de las mujeres y la lírica de su poesía erótica. Entre algunas de sus obras está Sobre la grama, Línea de fuego, Amor insurrecto, La mujer habitada, Sofía de los presagios, El país bajo mi piel, El infinito en la palma de la mano, Las fiebres de la memoria y muchas otras obras por las que ha ganado diferentes reconocimientos internacionales. Conversamos con Yoconda Belli, exiliada en España y desnacionalizada por el régimen de Daniel Ortega, sobre la evolución de su poesía y el futuro de la literatura en Nicaragua bajo una dictadura, y esto fue lo que nos dijo. El jurado, por unanimidad, ha decidido este año conceder el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana a Yoconda Belli. Yoconda, la Universidad de Salamanca y Patrimonio Nacional de España te ha otorgado el premio Reina Sofía Iberoamericana 2023. Es el galardón de poesía más importante en lengua española y portuguesa. El jurado te extendió este premio por tu expresividad, creatividad, tu libertad, tu valentía poética y también por tu aporte a la cultura contemporánea. ¿Qué significa para vos este reconocimiento? Bueno, es un escalón bien alto en la carrera de un poeta, ¿no? Ganarse este premio es un premio que yo la verdad no creí que me iba a ganar, no sabía que estaban discutiendo ese premio en este momento y fue como una sorpresa bien agradable y linda. Creo que he trabajado duro toda mi vida realmente, pero bueno, uno no se imagina que me van a poner a la par de Juan Gelman y de José Emilio Pacheco. En Nicaragua este premio lo ganó Ernesto Cardenal y Claribel Alegría. ¿Y cómo lo celebra hoy este premio exiliada y lejos de Nicaragua? Lo celebro igualmente contenta, porque creo que este es un premio para Nicaragua también. Yo creo que una de las cosas que me demuestra este premio es que Nicaragua tiene una tradición poética extraordinaria, y eso es porque somos un pueblo que amamos el arte, la literatura, que amamos la vida, y me hace pensar que lo que tenemos ahorita en Nicaragua no nos representa, que el gobierno de Ortega y Murillo no nos representa, que nosotros somos un pueblo mucho mejor que el que ellos quieren crear y que el que ellos quieren mantener dominado, y que por eso tenemos esa gran capacidad de hacer poesía, de amar la belleza, ¿no? Y eso no es lo que estamos viviendo en este tiempo, es todo lo contrario. De eso te iba a preguntar, porque empezaste escribiendo bajo la dinastía Somoza, continúa escribiendo bajo otra dictadura familiar. ¿Cómo ha marcado eso tus versos, tu visión de la poesía y la relación de amor con Nicaragua? La ha marcado definitivamente, ¿no? Porque siempre mi poesía ha tenido un giro político, ¿no? Siempre ha respondido de alguna manera a mi compromiso vital, que ha sido un compromiso no solamente con la belleza y con la palabra, sino también con la vida, en el sentido de con mi ciudad, con mi país, con mi gente. Entonces, por eso el hecho de que lo esté escribiendo, haya escrito poesía durante el somocismo, después durante la revolución, y ahora otra vez bajo esta segunda dictadura, pues creo que responde a mi vinculación con Nicaragua, al amor que le tengo a Nicaragua y a cuánto me importa Nicaragua. ¿Y cómo describirías la evolución de tu obra poética y narrativa? ¿Cuáles han sido esos momentos clave de ella? Mira, clave fue cuando empecé a escribir novela, por ejemplo. Yo había escrito poesía que fui bastante elogiada, porque cuando yo empecé a escribir poesía, que era una muchacha bien joven, tenía 20 años, empecé a escribir poesía con mucha afirmación de quién era yo como mujer. Y eso se consideró bastante escandaloso.
Yo escribí como sujeto de mi propia sexualidad, no como objeto sexual, con una noción de mi propio poder como mujer. Y eso pues hizo que mi poesía fuera muy destacada y que la analizaran, se hablara de ella, etcétera, y que llamara la atención. Después me gané el premio Casa de las Américas de Cuba, que era un premio muy importante en esa época. Me gané el premio de poesía de la Universidad Mariano Feyo Gil y pasé luego a escribir novela. Y mi primera novela, La Mujer Habitada, realmente has tenido una carrera que ni yo la entiendo, pues porque esa novela se publicó en 1988 y todavía es de lo que más firmo cuando hago firmas de libro. Todavía es una de las novelas que más se venden y que la gente me habla tanto de esa novela, tanto que me dicen que les conmovió mucho, que les cambió mucho la visión de muchas cosas. Uno como escritor que está en un cuarto solito no se imagina el eco que puede tener algo que uno hace, ¿no? Y eso siempre me sorprende y además me maravilla, ¿no? Porque creo que eso es lo que hace la literatura. En tu prosa, en la poesía, ya lo decías, hay mucha sensibilidad por los temas sociales, políticos, los derechos a la mujer también, y elementos característicos como el erotismo, la pasión, el amor. ¿Cómo se conjuga todo eso en tu obra? Pues hay que leer mi obra, porque en realidad, mira, es como, ¿cómo te diría yo? Somos un paquete integral. Los hombres tienen una mayor facilidad para compartimentarse, o sea, porque separan lo emotivo de lo más profesional, tienen como una personalidad pública y una personalidad privada. Las mujeres funcionamos en una personalidad mucho más integrada. Lo público, lo privado, la emoción está mucho más presente en quienes somos todo el tiempo. Entonces creo que eso es lo que refleja mi poesía y lo quise así. O sea, he querido que mi poesía tenga todas esas dimensiones y esos niveles porque creo que esa es la realidad de la vida. La realidad de la vida es que la vivimos intensamente, que la vivimos apasionadamente. Y que apasionadamente podemos estar tristes, apasionadamente podemos estar alegres, apasionadamente podemos amar y apasionadamente podemos odiar también. Entonces, esa pasión de vivir creo que es lo que yo he tratado de contar en mi poesía. Y es la mía, pero también es la de mucha gente, porque lo bello de la poesía y de la literatura es que cuando hacen eco, ¿no? Cuando vos sos capaz de crear algo con lo que los demás se pueden identificar. Y creo que eso se hace a partir de la verdad, ¿no? A partir de la verdad y de ser auténtico con uno mismo. Esa poesía erótica causó revuelo, novedad, mucho interés en un contexto bastante diferente al que vivimos hoy. ¿Cómo ves hoy el papel de la mujer en la sociedad y cómo ha cambiado a hace 3 o 4 décadas? Ha cambiado, pero no tanto como debía haber cambiado, mi manera de ver. O sea, por ejemplo, que la poesía erótica, si vos lees mi poesía, es una poesía bien, es erótica, pero al mismo tiempo es bien respetuosa del cuerpo, es bien armónica, no tiene palabras soeces. O sea, yo toco el sexo con el respeto y la visión de que es algo sagrado, de que es algo que nos ha dado la vida, que realmente nos hace, bueno, ahí empieza la vida para empezar, ¿no? ¿Cómo será de importante para todos nosotros que la vida se concibe a partir de esa acción que hacen un hombre y una mujer? Entonces, no, y sin embargo se ha convertido en un ensuciado, vulgarizado. Entonces, en mi poesía no hay nada de eso. No hay vulgaridad, y yo creo que eso fue lo que hizo que las mujeres la abrazaran, ¿no? Porque no hablaba con esa manera en que mucho se habla y los chistes y los hombres, cómo hablan de la mujer, cómo hablan de la sexualidad. Entonces, por eso es que el erotismo es otra cosa. El erotismo es precisamente eros, quiere decir vida, tánatos quiere decir muerte. Y el héroe es celebrar esa vida, esa capacidad de vivir
de amar, de sentir pasión, que es hermosa. Este reconocimiento premia tu expresividad, creatividad, libertad y también valentía poética. ¿Cómo se ubica hoy la poesía iberoamericana en el panorama de la literatura, en el panorama literario mundial? Bueno, la poesía iberoamericana siempre ha tenido un lugar importante y Rubén Darío, te quiero decir que ahora que vivo en España y que, pues yo sabía que Rubén Darío era importante, pero es increíble la huella que dejó Rubén Darío en esta literatura, en el espíritu del español, ¿no? Entonces, ahora tenemos grandes poetas también. Grandes poetas en todos los continentes, pero en América Latina hay un especial, digamos, grupo de poetas latinoamericanos que siempre llaman la atención por la hondura de lo que dicen y también por la manera creativa y original de decirlo. Yo acabo de estar en Centroamérica Cuenta, en Santo Domingo, en República Dominicana, y tuvimos una noche de poesía que fue sumamente interesante, ¿no? Porque estaba, por ejemplo, Frank Báez, que es un poeta dominicano extraordinario, estaba Juan Gabriel Vázquez, que es un gran escritor de prosa que ahora está escribiendo poesía, Luis García Montero, José Soledad Álvarez, había un grupo grande de poetas que estábamos hablando, todos diciendo nuestros poemas. Y fue bien bonito, porque te das cuenta que hay una gran producción de buena calidad en América Latina. ¿Y cómo ves el futuro de la poesía y la literatura en Nicaragua bajo una dictadura que censura, que persigue y que desnacionaliza a los escritores? Bueno, mira, a mí me preocupa muchísimo la educación que están recibiendo los muchachos y las muchachas en Nicaragua, porque si tomamos como medida esa actitud tan negativa y tan restrictiva de querer enseñarle a la gente una manera de ver el mundo que no es la realidad, sino que esta construcción mágica que quieren hacer de sí mismos y del mundo en que vivimos, y además con valores totalmente controversiales y controvertidos, y que se separan de todo lo que ha sido la idiosincrasia y el espíritu de Nicaragua. Entonces, eso si se lo meten a las nuevas generaciones, va a ser muy triste porque vamos a tener una juventud que no va a tener la inspiración. Va a ser una juventud muy dócil, muy domesticada, muy llevada a creer cosas que no son ciertas. Y es muy peligroso, y por eso yo confío todavía en que ustedes, el trabajo que hacen los medios independientes, el trabajo que se hace a nivel digital, va a ser muy difícil que aíslen a todos esos muchachos de lo que está pasando en el mundo. Y en eso yo tengo confianza en que se va a imponer esa apertura de criterios, esa apertura hacia el mundo que hemos tenido los nicaragüenses, a pesar de ser un país tan chiquito. Yoconda, ¿cuál consideras que es tu principal aporte a la cultura y a la literatura en Nicaragua e Iberoamérica? Pues creo que en mi poesía, eso que estaba hablando, ¿no? Esa, digamos, lo que llamaban ellos valentía, ¿no? De haber tenido como mujer digamos, arriesgarme a decir lo que pensaba, porque realmente nunca pensé que iba a ser recibido como escandaloso, porque yo pensaba que era algo tan natural, ¿no? Y por otro lado, creo que he tratado también en mis novelas de tomar ciertos mitos, por ejemplo, el mito de Adán y Eva en el infinito en la palma de la mano. Yo trato de construir ese mito de que la mujer es la culpable de que hayamos perdido el paraíso terrenal. Escribí una novela sobre la reina Juana de Castilla, que se le decían Juana la Loca, para probar prácticamente que no estaba loca, que ese fue una construcción de su tiempo y de su padre y su marido que querían el poder. Y he tocado muchas cosas en Nicaragua, la Sofía de los Presagios. Creo que voy a dejar un testimonio de mi tiempo, también como por ejemplo en mi libro de memoria, que se llama El País Bajo Mi Piel, que quisiera que lo leyera más gente, para que vean cómo fue todo lo que pasó en Nicaragua, ¿no? Que no es una cosa como lo ponen ahora, que es como que distorsionan toda la historia de lo que fue la revolución, de lo que fue el somocismo. Y
Creo que lo que quiero es dejar una huella de alguien que ha vivido esta, como de ser Pablo Neruda, confieso que he vivido. Hace un poco más de un mes en este mismo programa nos contabas que estabas escribiendo una nueva novela. Con la noticia de este premio, ¿han cambiado tus planes? ¿Continuarás escribiendo esta novela? Sí, ya estoy casi llegando al final. Por eso estoy, esto ha sido tremendo porque estoy en esa parte que es el final, es cuando tenés que estar completamente absorto en lo que estás haciendo y entonces me cuesta mucho volver al mundo y hacer todas estas cosas porque ya tengo todos los personajes a punto de deshacer todos los nudos en que los he metido. Y tengo que estar con mi cabeza ahí metida. Es un proceso bien interesante, ¿no? El de escribir. Pero sí, claro, claro que sí, Elmer. Para el próximo año vamos a tener novela nueva de Yoconda Belli. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.